política en nuestro país. 3 gabinetes en 6 meses. Hoy la premier Mirta Vázquez, después de todo el escándalo y la crisis en el Ministerio del Interior, pues decidió dar un paso al costado. Agotó todas las posibilidades de diálogo con el presidente, así lo ha dicho además en la carta de renuncia, ante la imposibilidad de lograr consensos. Mi rol se ha agotado. Eso es lo que ha dicho la ahora expremier Mirta Vázquez. Y bueno, hay crisis y queremos saber qué es lo que está pasando en estos momentos en Palacio de Gobierno. Desde allí nos informa nuestra compañera Eli Yutronich. Eli, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marisol. Y tras la caída del gabinete de Mirta Vázquez, los primeros en llegar a Palacio de Gobierno ha sido el ex premier Guido Bellido, acompañado de él, el portavoz de Perú Libre, Valdemar Cerrón, y también la congresista Kelly Portalatino. Llegaron a eso de las 7 de la noche, actualmente se encuentran en Palacio de Gobierno. Presumimos que reunidos con el presidente Pedro Castillo, recordemos por ejemplo que Kelly Portalatino es una de las defensoras más férreas de toda su gestión, se podría decir, por lo cual hay especulaciones de las conversaciones que se estarían desarrollando al interior de Palacio de Gobierno, si estas personas serían parte de este nuevo gabinete ministerial, ya que recordemos va a haber un cambio estructural al 100%. Así que, como te comento, estaremos aquí muy pendientes a la salida de estas 3 personas de Palacio de Gobierno para ver sus declaraciones, sus manifestaciones y si es que van a ser parte de este nuevo, digamos, equipo presidencial. Bueno, esa puede ser una señal en quienes se está refugiando en estos momentos el presidente Pedro Castillo, increíblemente, en el ex premier Guido Bellido, que ha tuiteado además más temprano lo siguiente: señor presidente, el país requiere un general de guerra en la PCM. Y después de esto pasan las horas y Guido Bellido llega hasta Palacio de Gobierno. Gracias por esta información, Eli Yutronich. Por supuesto que vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en Palacio y también en el Congreso de la República, porque desde el Congreso de la República también hay novedades. Ah, están pasando cosas también en el Congreso de la República. Vamos a tener, por supuesto, todo el desarrollo de esta crisis política en los próximos minutos en la edición central. Vamos ahora.